Bueno, mi nombre es Diego Alexander Mueca Velasco, el de mi hermano es Ingeniero Esteban Mueca Velasco. Venimos a presentar o a enseñarles la historia de la mora, el cultivo de la mora, qué proceso lleva. Lleva la podada, la abonada, la fumigada, la cogida. Se coge 8x8. Cada 15 días se fumiga o se abona para los productos, y cuando se fumiga es para que los cucarrones o animales que afectan a la mora no la dañen. También cuando se cultiva la mora, a los 6 meses ya está produciendo 2 o 3 canecas de mora. Luego ya contra el tiempo, ya cuando llevan 1 año o 2 años, ya usted le puede cultivar bien arregladita unas 15 canecas por cultivo. También tenemos del proceso de la mora, tenemos o podemos hacer dulce de mora o mermelada, que son cosas típicas del Peñón Santander, que podemos hacer dulce con cuajada, que a las personas les gusta hacer cuando hay ferias o festivales. Acá las personas dicen que antiguamente para los procesos de la mora tocaba muy duro porque no habían vías para traerlas, sino tocaba solamente cargadas al hombro. Y hoy en día, gracias a las carreteras, podemos que los carros que la compran lleguen allá a sus fincas a comprarlas. También nosotros trabajamos y nos gusta mucho el campo. Nos gusta mucho el campo porque en el campo tiene muchas maneras de sobrevivir. El cambio en la ciudad no tiene esas maneras. Para usted en la ciudad, para sobrevivir, es muy complicado por el transporte, la comida o el arriendo muy caros. En el campo usted puede salir a cualquier parte del campo y no pasa nada, no hay tanto peligro como en la ciudad. Acá en el Peñón tenemos sitios turísticos y pues hoy en día las personas les gustan a ver, y pues el Peñón Santander es uno como de los pueblos que tiene más cavernas y es más turístico que los demás pueblos. También por sus paisajes, por sus lindas montañas y por la gente que le gusta trabajar mucho. Colombia, potencia de la vida.